Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. Empezaremos con algunas primero con unas noticias del mundo del software libre, más bien con el historial de lo que es el software libre como tal. Para ello me voy a dirigir a la siguiente página, que le voy a dejar el enlace en la descripción del video. Y específicamente vamos a hablar de febrero de 1989, que es cuando se lanza oficialmente la licencia pública general GNU. Por supuesto, el autor de esta licencia es Richard Stallman y plantea las bases legales para el desarrollo del software libre y a partir de la cual se usó esta licencia para desarrollar otros software libre o varios de los software libre que existen hoy en día se basan en esta licencia y luego a partir de esta licencia, bueno, se han desarrollado otras, pero tomando como base las ideas plasmadas en esta licencia. Bueno, dicho esta noticia, entonces pasamos al video de hoy, que lo que quiero mostrarles es cómo implementar un clipboard en JavaScript. Quiero decirles que ya yo tengo implementado esta funcionalidad y lo tengo en un repositorio de GitTIA y voy a dejar el enlace en la descripción del video. No obstante, voy a mostrar, solo tengo la plantilla de este repositorio, es decir, yo he borrado la parte de JavaScript porque es la que quiero ir implementando e ir mostrando en el video. Y si sí tengo una plantilla HTML, que es esta que están viendo ahora en pantalla, y la voy a explicar. Por ejemplo, tenemos cuál sería la idea. Tenemos un botón que se va a llamar clipboard, por lo tanto debemos desarrollar una. Bueno, primero, la estructura del proyecto es muy simple porque es solo para mostrar el ejemplo. Tendríamos un directorio JS, un directorio CSS, con los estilos en main.css y el JavaScript en main.js, que está vacío porque lo quiero ir implementando a medida que, es decir, durante el video, quiero ir implementando lo que es el clipboard, cómo implementar un clipboard. Bueno, también tengo entonces tenemos el index HTML. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener un botón que se llame clipboard. Bueno, puede ser cualquier cosa lo que acepte un evento clic. Y entonces, a todo lo que tenga la clase asociada a clipboard, voy a obtener ese elemento y le voy a asociar un evento determinado. Entonces tengo un atributo que se llama data target y aquí voy a especificar a quién le quiero coger el contenido de a qué elementos le quiero coger el contenido. En este caso sería a todos los elementos que implementen o que tengan asociada la clase clipboard-content. Como pueden ver, tengo dos elementos párrafos aquí que tienen asociada esta clase. Los iconos los vamos a estar cogiendo de iconsgetvuestra.com. Son iconos de vuestra. Entonces, también le voy a dejar esta URL en la descripción del video. Bueno, también decirles que todos mis videos, todos los del canal LibreBay, están disponibles en la librería. Es decir, están disponibles en Elbrick. Bueno, como pueden ver, Elbrick es una tecnología nueva que está basada en blockchains, cadenas de bloques, y que, bueno, desde allí sí se instalan ese cliente allí, si no hay anuncio, no hay nada. Dicho sea de paso, los anuncios que aparecen en mi canal los pone Google en este momento, porque en este momento incluso yo no puedo ponerle ni anuncios al canal. Entonces, bueno, si usted quiere ver de una manera completamente sin anuncios, completamente anónimo,
Entonces puede usar el descargarse este cliente y buscar el canal LibreVarie. Como pueden ver, aquí está. El canal es este que está aquí. Aquí están todos los videos y desde allí también los puede ver los videos. En fin. Bueno, dicho esto, comencemos con la parte técnica como tal. Bueno, ya había explicado el tema de la plantilla HTML, un CSS muy simple, y tendríamos esta pequeña interfaz que sería aquí. Esta que está aquí, un botoncito que es el cual nos va a indicar para copiar. Como puede ver, yo no hace nada. Bien, entonces vamos a ir implementando la parte de JavaScript, que es la que quiero mostrar. Bueno, lo primero que quiero hacer es coger todos los elementos que tengan asociada la clase Clipboard. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces lo hacemos con document. Es JavaScript puro, nada de librería. Get elements by class name. Y le voy a decir que le vamos a decir que todo lo que tenga la clase Clipboard. Y bueno, ahora vamos a hacer un forEach para coger el elemento en cuestión, ¿verdad? Y vamos a ver qué es console. Vamos a hacer un console.not element para saber que hemos cogido al elemento. No hace falta el punto coma para mirar en consola. Vamos a buscar aquí en la consola. Como pueden decir, no select, no es el get element by tag name, es select, get selector, select all, query selector all. Me había olvidado el nombre, es query selector all. Y ahora sí, bueno, aquí como pueden ver, como tengo un solo botón, bueno, aquí ya tenemos el botón ahora. Pero esto, de esta manera estamos facilitando que no solo un botón, sino a todo lo que usted le asocie en la clase Clipboard, vamos a entonces a obtener ese elemento o ese nodo, y luego vamos a asociarlo a ese elemento. Le vamos a asociar un evento que sería el evento clip, y bueno, le vamos a pasar una función donde recibe el evento como tal y el cuerpo de la función. Bueno, esto es una función anónima en JavaScript, y ahora vamos a ver que lo que hace es el evento como tal, para obtener la información del evento. Ejecutamos de nuevo, damos un clic y como pueden ver, ya tenemos capturado el evento. Ahora, una vez que ya hemos capturado el evento, vamos a obtener los targets, es decir, los elementos que vamos a obtener, a cogerle su contenido. Para ello, entonces, decimos que sería la propiedad, podemos definir property o target, vamos a decir, const target es igual a el evento current, event current target. Vamos a primero loguear esto que estamos viendo aquí, el current target, para ver quién es, que debe ser el botón que genera el evento. De nuevo ejecutamos, vamos a acostumbrarnos a usar el punto y coma, ya no es necesario. Ahora necesitamos obtener el atributo data target del elemento button. Para ello vamos hacerlo de la siguiente manera. Sería, vamos primero a definir aquí const button igual a currentTarget.
que sería el disparador del evento. Voy a loguear el botón y ahora voy a obtener el target content, que sería la clase clipboard content. Sería dataset. De esta manera obtengo target. De esta manera obtengo el atributo load. Ejecutamos de nuevo, damos un clic y como pueden ver, clipboard. Ahora voy a coger todos los elementos que tienen asociada esa clase. Lo hago de la misma manera, query selector all, y voy a poner aquí const nodes, target, y ahora voy a loguear de nuevo control log. Vamos a ver, ya tengo los nodos que tienen asociado esa clase. Ahora yo lo que tengo aquí es, como pueden ver, es una lista de nodos. Pero yo lo que a mí me interesa es obtener al final el contenido de esos nodos. Por lo tanto, voy a convertir esos nodos, el valor de esos nodos, en un iterator. Voy a obtener el iterator de los valores, que serían esta parte como tal. Y luego lo voy a convertir a un arreglo. Y lo voy a seguir a hacer de la siguiente manera. Sería console.log. Primero voy a obtener nodes.values, un arreglo, ¿verdad? Eso me devuelve un iterator y eso lo voy a convertir en un arreglo. ¿Por qué? Veremos más adelante por qué lo voy a convertir en un arreglo. Y vamos a ver qué nos da ahora. Clic y ya lo convertí en un arreglo. Como pueden ver, de una lista de nodos lo convertí en un arreglo. Por lo tanto, yo voy a poner aquí const flex, voy a poner esto que está aquí, ¿verdad? Y voy a decir que voy a mapear, voy a llamar la función map y voy a llamar el inner HTML. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver qué nos devuelve. Ejecutamos de nuevo, damos clic y como pueden ver, ya yo tengo un arreglo con el contenido de estos dos elementos. Pero bueno, yo lo que quiero es no un arreglo. Al final lo que quiero es una cadena como tal. Por lo tanto, solo me bastaría hacerle un join con un salto de línea y ejecutemos ahora a ver qué nos dice. Perfecto, ya tengo el contenido de esos dos elementos en una variable. Ahora simplemente ahora necesito copiarla al portapapeles o clipboard. Para ello nos vamos a estar basando en la documentación de Mozilla y vemos que el método WriteText de la interfaz Clipboard nos sirve para este propósito. Y entonces está muy bien explicado. En la descripción del video dejo el enlace y nos dan un ejemplito que lo vamos a copiar. Lo vamos a pegar. Y como pueden observar, devuelve este método, devuelve una promesa o un promise que se le pasan dos funciones anónimas. En esta primera función es si la operación fue exitosa, o sea, si se copió correctamente al portapapeles, y en este caso, si la operación falló. Entonces, yo lo único que voy a hacer es un console. Primero, voy a copiar en lugar de lo que está aquí, voy a copiar esto que está aquí. Y voy a quitar esta parte que está aquí y voy a poner un console. No la pueden dejar. Quiera
y voy a poner clipboard. Ok. Y en el caso de que falló, voy a poner clipboard. Falló. ¿Verdad? Vamos a quitar esta parte de aquí. Ahora vamos a ejecutar. De nuevo el programa, es decir, nuestra aplicación, y yo voy a crear aquí un nuevo fichero para ver si funciona o no funciona. Vamos a ejecutar aquí. Nos dice. Como puede ver, se copió correctamente al clipboard. Ahora, quiere decir que si yo digo paste, me pega correctamente. Es decir, que el clipboard está funcionando correctamente, pero no tiene retroalimentación al usuario. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ahora entonces lo único que nos quedaría es hacer una retroalimentación al usuario. Para ello debemos cambiar el icono del botón. El botón lo tenemos por acá. Entonces podemos obtener el icono de la siguiente, el elemento o el nodo icono de la siguiente manera. Button Query Selector, aquí no hace falta el or. Lo voy a hacer de esta manera para que obtengan el icono que está asociado a ese botón y no cualquier otro icono, sino específicamente este que está aquí debajo de este botón, ¿verdad? Entonces voy a obtener el icono y voy a hacer un console.log icon, ¿verdad? Vamos a ejecutar de nuevo. Como pueden ver, se tiene aquí el elemento este, que es un span con adentro un SVG. Bueno, y lo único que voy a hacer ahora es al icono le voy a asignar un inner HTML. ¿Qué sería quién? Bueno, sería el SVG, este que está aquí, que es del clipboard check, que corresponde a este icono que está aquí. Vamos a copiarlo y vamos a ver qué pasa. Pescamos de nuevo. Y como pueden ver, ya hay una retroalimentación, pero queremos darle un poquito más de interactividad a esto. Y después de pasado 3 segundos, volver al icono que estaba anteriormente. Por lo tanto, para ello vamos a usar la función. Vamos a formatear esto aquí un poquito. Ahí. Vamos a usar la función setTimeOut, que se le pasan dos parámetros. Uno es la función anónima y el otro es el tiempo, que sería 3000, que serían 3 segundos. 3000 milisegundos serían 3 segundos. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo único que vamos a hacer es que pasado 3 segundos vamos a restaurar el icono que tenía el elemento spam. Para ello vamos a copiar lo que estaba aquí. Aquí. Lo vamos a pegar aquí. Y vamos a ver cómo funciona. Esto, si quiere, se puede formatear. Vamos a ver. Como pueden ver, funciona perfectamente. Y entonces, bueno, nos quedaría la parte en el que si falló el clipboard. En este caso pudiera usar, la lógica es la misma que se implementó aquí, solo usando un icono diferente, usando un icono diferente, que en este caso sería el clipboard. Pudiera ser este, por ejemplo, clipboard failed, este icono que está ahí. La implementación, ya si la dejo para que usted la haga en su casa, en el caso en que falló. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video y nos vemos
en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.